Según informó The Economist, en 2018, en algún teatro de operaciones, ya se está usando el Zeus, un dispositivo conocido en la jerga militar como armamento de energía directa, que emplea un rayo láser ya sea disparado por satélites militares o drones. Estos últimos mencionados son los que se llevan las papeletas para ser los candidatos a la hora de realizar un disparo láser preciso y sin un margen amplio de error, todo perpetrado desde las instalaciones militares del estado que lo posee y realiza los impactos. Las pruebas las estamos contemplando en pantalla el año 2018. Esto sucedió en los incendios de California que, de acuerdo con los últimos datos ofrecidos por el Departamento de Forestación y Protección contra Incendios de California, Cal Fire, destruyó más de 12.000 edificios, en su mayoría en la población de Paradise. Sin embargo, el desarrollo de estas armas no se queda allí. La empresa Raytheon lleva años trabajando en el programa LADS, un sistema que detecta y destruye los proyectiles enemigos cuando estos entran en el área de defensa de las tropas. Pero ahora, en este 2020, los incendios estallan inesperadamente en todo el mundo, y no solo en los Estados Unidos, como estamos contemplando en California. Rusia, incluidos otros países, también están en llamas, combatiendo incendios forestales repentinos. Oficialmente, las razones de su aparición se suelen atribuir a tormentas secas, pero ¿es así realmente lo que está sucediendo? Bienvenidos a Snack 2. El impacto de las armas de energía dirigida fue registrado supuestamente en California y Oregón por el satélite Livestream Radar. El 8 de septiembre de este 2020, los datos satelitales muestran claramente un rayo misterioso desde el espacio. Pero, ¿desde la órbita? ¿Qué realiza incendios forestales en California y se mueve en la dirección de Oregón y ocurren incendios forestales en el camino? Un día después, el 9 de septiembre, se descubrió otro rayo en otro lugar, que viene del espacio, y en el lugar de su impacto surge un poderoso centro de incendios forestales en Oregón. El rayo aparece por primera vez en el oeste de California y luego se apaga repentinamente, lo que demuestra que no es un fuego, lo que provoca un reflejo en el radar, ya que el fuego permanece igual de brillante incluso después de que el rayo se apague repentinamente. Curiosamente, quienes controlan este satélite son conscientes del hecho de que se está utilizando este supuesto rayo de energía. Lo más curioso de todo esto es que decidieron intentar censurar y ocultar la viga colocando una barra negra, con la esperanza de hacerla desaparecer. Pero los sensores eligieron el tono de negro equivocado. Eligieron el negro puro, pero la imagen satelital en vivo es más gris que negra. Y ahora puede ver una barra de censura negra sobre el rayo. Pero el rayo en sí permanece visible si aumentas el contraste y ajustas el balance de color. En lugar de ocultarlo como esperaban, el rayo ahora destaca aún más. Esto es lo peor que pueden hacer. Simplemente fueron sorprendidos cambiando datos. Otra forma de ver esto es si es solo un error o falla. Entonces, ¿por qué tratar de ocultarlo en lugar de decir públicamente que es una especie de falla? Cuando alguien intenta oscurecer el rayo, es una indicación aún mayor de que alguien está supuestamente usando un arma de energía dirigida. La pregunta más interesante sobre los incendios de California y los sucedidos en diferentes partes del mundo en estos días es la siguiente. ¿Quién lo está usando? Y sobre todo, ¿qué propósito tiene?
dirigiéndonos hacia el espacio, hay que recordar que el 8 y el 10 de septiembre de este 2020, diferentes cuentas publicaron en línea varios vídeos en lo que las personas capturaron, como a ellos les pareció, un planeta nuevo, grande y cerca del Sol. Estas son las imágenes que estamos contemplando, de las cuales se hicieron eco en las redes sociales. Lamentablemente, los autores de este tipo de vídeos no siempre indican la hora exacta de las grabaciones, lo que dificulta su verificación. Sin embargo, fueron verificados el 8 de septiembre y ahora vamos a ver lo que mostraron los telescopios de ese día. El primer servicio al que recurriremos para verificación será la Universidad de George Mason, que amablemente presenta al público las fotografías del telescopio LASCO-C2. Como puede ver, a la derecha del Sol, desde el punto de vista de un observador de la Tierra, una eyección de masa coronal iluminó ligeramente un objeto redondo. Quizás, por supuesto, hemos visto esto, así que vayamos a otra fuente, el software CATOOS, que fue creado para rastrear las erupciones solares. Quizás puedas imaginar que este objeto enorme, masivo como un planeta, puede ser uno de los que están en nuestro sistema solar, de los conocidos, pero en realidad no es ningún planeta conocido por nosotros. ¿Ante qué estamos? Desafortunadamente, todos los telescopios están controlados por funcionarios, y los funcionarios, como sabemos, a veces no te cuentan toda la verdad. Esto se ve claramente en los vídeos que publican al público. La velocidad de fotogramas es de un fotograma por hora, más o menos. Es decir, los fotogramas se seleccionan y filtran cuidadosamente para seleccionar aquellos que se pueden mostrar a las masas y los que no deberían mostrarse en ningún caso. Esto quiere decir que de todas estas fotografías de este día, solo verás una o dos fotografías. Pero a veces son suficientes como para especular sobre ellas y sacar conclusiones. Afortunadamente, Mr. Planet X News, un nivirólogo con 20 años de experiencia, tiene algún tipo de contacto con adeptos de la luz y de vez en cuando le filtraban fotografías borradas. Por ejemplo, fotogramas del mismísimo 8 de septiembre, hora 12:24 más o menos. Esta es la fotografía. La primera pregunta es, ¿por qué no podemos ver a Nibiru? ¿Por qué no lo ven miles de millones de personas? ¿Por qué solo se ve de vez en cuando? La respuesta a esta pregunta es obvia. Esto puede ser la causa por la cual no contemplamos muchas cosas del espacio. Este tipo de teorías se puede resolver de manera muy simple. Así asumimos que Nibiru no es solo un planeta, sino un planeta que se ha convertido en una nave espacial. La pregunta que nos realizamos es, ¿son los Anunnaki los que dirigen esta nave planeta? ¿Y vosotros qué pensáis sobre los incendios, naturales o dirigidos? ¿Qué pensáis sobre el planeta X, planeta 9 o Nibiru? ¿Está cerca de nosotros y no podemos apreciarlo? Déjame tu impresión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Haz clic en la campana rápidamente para recibir notificaciones de nuevos vídeos interesantes que te están esperando. Like y compartir si te gustó el vídeo. Y en la descripción del vídeo os dejaré el link del nuevo canal de Snacke 2. Una vez más, quiero daros las gracias por confiar en este vuestro canal. Soy vuestro anfitrión y nos vemos en el siguiente vídeo.